Bob have the 12-second shot clock. The referee will give you the 5 call. When he has 5 seconds, he will call 5. Remember that. Agradecemos a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy y comenzamos con la presentación de los equipos. And now we start with the presentation of the teams and we begin with the New York Hornets. First of all, you have Dominic Jones. Recuerden que los canastos detrás del arco tienen un valor de 2 puntos. Los canastos dentro del arco tienen un valor de 1 punto. A la Bayamón.
un punto para New York Hornets. Tiempo, televisión.
tiempo de televisión. Finalizado el partido entre el New York Barley y Guayabón con victoria 21-6 para los New York Barley. Se prepara los equipos de Guayama contra Manatí. Próximo en el viaje, Chávez. Listen up, listen up. The Canada team, Saskatoon, please present it on the scoreboard, please. The Canada team has to present near the scoring table, please.
Y comenzamos la presentación. Sigue. Alvin.
tiempo. Televisión. 8-5 el partido dominando el equipo de Guayama sobre el equipo de Manatí. Próximo partido. Se enfrenta el equipo de Monterreal contra el equipo de Bayamón. Next game, Team Montreal versus Team Bayamón. Partido cerrado, se encuentra el marcador 12-10 dominando el equipo de Guayama sobre Manatí.
finaliza el partido con victoria para el equipo de Guayama sobre Manatí. Esta actividad se ha llevado a cabo gracias a la compañía de turismo de Vieques. Y para, hay una persona seleccionada para una trivia sobre Vieques. Así que le pedimos por favor a nuestra primera persona. Ricardo Jordan, que es el como que yo lo conozco. ¿Dónde está Jordan? Jordan, que es sencillo. ¿Cómo se le conoce a la isla de Vieques? Isla Nena, muy bien. Seguimos con Jonathan Félix. ¿Dónde está Jonathan Félix? Bien, vamos a
Estos partidos pertenecen al pool de cualificación. Estos pool de tres equipos solo avanza uno. Thank you.
Próximo partido. Team Navajo versus Team Manati. Partido interesante. Monterreal domina 11-7 sobre Bayamón. Importante que después que cada que un equipo acumule 7, 8 o 9, el lanzador, no importa el foul que reciba, va a la línea con dos tiros. De la falta 10 en adelante, el jugador lanzará dos tiros y recibe la posesión del balón.
Recuerde que dentro de la línea de la zona no carga, no puede haber gestión defensiva. Thank you.
tiempo perdido.
From the New York Hornets, we got Anthony Cox. Surprise in the building. Kelly, Dominique Jones. Yes. Anthony Morgano. And they. This game decides who enters to the main draw.
en agua. Permiso, Carrera, Maya, por favor. Este partido también se juega la clasificación. El equipo ganador pasa y gana el full qualify y pasa al medio. Thank you.
Tiempo Televisión batió el empate a 9 por ambos quintetos, por ambos tríos. Yeah.
Y comenzamos con la presentación de los equipos. Recibimos el... Próximo partido, Team Cerón versus Team Barceloneta.
partido se encuentra 16 a 10 a favor del equipo serbio sobre el equipo de las rutas. Presentamos los equipos para este partido. El equipo de Serum. Comenzamos con Nicolás Kovacevic. Dayan Petit. Yeah.
Próximo partido. El equipo de Tran versus New York Marlins. Next game, Team Tran versus New York Marlins. Thank you.
Yeah.